La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Las imágenes en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, son extremadamente importantes para poder entender aquí el significado de las almas bajo el altar que se presenta en el libro de Apocalipsis. Están bajo el altar en el cielo. Juan los ve allí. El sacrificio de Cristo, también el libro de Levítico, es que nos da el trasfondo, que es ejemplar de lo que es el sacrificio de Cristo y nuestra salvación. Escucha Levítico 17:11. Dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Repito, es Levítico 17:11. Por la vida que hay en la santísima sangre de Cristo sobre el altar, y solo por ella, las almas pueden estar en el cielo bajo el altar celestial, cubiertas por la sangre de Él. Pablo entendió que la libación de vino ofrecido junto con el sacrificio representaba su futuro martirio. Estoy hablando de lo que se presenta en Números, capítulo 15, versículo 5, y también en Números 28, versículo 7 y 14. Y escribiendo a Timoteo, en la segunda carta, capítulo 4, versículo 6, Pablo dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado.
Pablo ya estaba sentenciado a pena de muerte, pero él, confiando en la sangre del Cordero, ofreció voluntariamente su sangre para la gloria de Cristo, para ser glorificado en su muerte. El significado de partido aquí, porque está hablando del tiempo de su partido. Y eso significa como un barco que se ha soltado del muelle, y así el alma de Pablo navegará en la eternidad. Las almas clamaban a gran voz pidiendo justicia y venganza, las almas que están bajo el altar en el cielo. En el cielo existe un fuerte clamor de justicia y venganza. En capítulo 6, versículo 10, que ellos clamaron a gran voz, las almas. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Los cristianos, especialmente en estos tiempos, tienden a desarrollar conceptos extra bíblicos acerca de la ira, la justicia y la venganza en las cosas de Dios. Tenemos que analizar muy seriamente nuestras conclusiones y conceptos, ya que esconden una percepción incorrecta a veces acerca de la naturaleza de Dios, el soberano Señor del universo. En primer lugar, es un Dios justo. Los mártires usan los términos santo y verdadero, hablando y haciendo su petición delante del trono de Dios. Y porque Él es santo y verdadero, Él tiene que juzgar y vengarse o castigar. La justicia y la venganza son totalmente compatibles con la santidad y la fidelidad de Dios. No es dado a los cristianos el vengarse por su propia cuenta. Pablo instruye: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y lo dijo Pablo en Romanos 12, 19. La venganza pertenece solo a Dios. Y ahora veremos cómo le describe el profeta Nahum. Este está en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 2. Mire lo que, cómo defina el Señor. Dice: Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor y irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Está describiendo el carácter del Señor. Y es bíblico. Y la Biblia es la revelación de cómo es Dios. El Dios, el único Dios. El Dios creador, el Dios que sienta sobre su trono en el cielo. Hay muchos versículos semejantes en el Antiguo Testamento, como hemos visto en Nahum. Recuerda que Dios es inmutable y estos términos mantienen la misma severidad en el Nuevo Testamento. Escucha lo que dijo Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 hasta 9. Es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos.
Y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 hasta 9. Muy buenas tardes, amigo oyente. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Y la Biblia, sobre todos los demás propósitos que tenga, es, en primer lugar, la revelación de Dios. Este es su propósito. Cualquier revelación extrabíblica, fuera de la Biblia, es extremadamente peligrosa. Dios es lo que la Biblia dice que es. Y permanece igual hasta el día de hoy, porque es inmutable. Lo mismo podemos decir sobre cómo se presenta Dios en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Él no es menos amoroso en el Antiguo Testamento, ni menos severo en el Nuevo. Cualquier Dios concebido en los pensamientos humanos a la conveniencia no es Dios, es un ídolo. La característica de Dios que estamos considerando ahora es la de venganza. Una venganza justa, recompensando a los que han exhibido enemistad injusta contra Dios y su pueblo. Tenemos que incluirnos en tal número, porque siendo que hemos sido de la naturaleza caída de Adán, hemos sido también nosotros enemigos bajo la ira de Dios. Llevando Cristo nuestros pecados, esta ira fue derramada sobre el Hijo de Dios en la cruz, y la ira fue aplacada. Ahora Dios nos trata con misericordia y no con ira. Vemos el estado de las almas en el cielo, que hayan descanso allí. Estas han sido martirizadas en la persecución de los últimos días. Trataremos este asunto en el programa de hoy, que es lo que pasa al abrir el quinto sello. Lo voy a leer ahora, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, en el cielo, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Y mire cómo he dicho en el inicio del programa, cuando, Señor, santo y verdadero, no juzgas. El Dios que es santo y verdadero juzga, es justo. Y no solamente juzga, sino venga. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas? Y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos
como ellos. Este es el quinto sello. Hemos estudiado de los primeros cuatro, que tiene que ver con cuatro jinetes montados en cuatro caballos. Hemos hablado de ellos y ahora nos toca el quinto sello. Ahora, no hay nada incorrecto ni malo en el hecho de que las almas claman a Dios por justicia y venganza. Hay algo intrínseco en la naturaleza humana que reclama y espera que se haga justicia. La sociedad sufre cuando los malhechores no son castigados y la misericordia no puede tomar lugar ignorando la justicia. Por eso, la cruz es vital para el cristiano. Cristo derramó su sangre para satisfacer esta justicia de Dios, para que Dios pudiera mostrar su misericordia a aquellos que confían en su castigo, tomando el lugar de nuestro en el sufrimiento. Cristo, porque pagó el precio y porque la ira de su Padre cayó encima de él, nos ha salvado. Tenía que salvarnos así, por medio de la cruz, porque Dios tiene que castigar el pecado, porque Él es justo. Sin embargo, recuerdo una cosa. Las almas claman por venganza en el cielo y no en la tierra. En este mundo, el testimonio cristiano, escúchame bien aquí, el testimonio cristiano siempre tiene que ser el amor hacia sus enemigos. Romanos 12:20, por ejemplo, el apóstol dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Este es el testimonio cristiano en la tierra. Las almas vestidas en el cielo son visibles a los ojos de Juan. Él las está mirando mientras reciben sus vestiduras. En el cielo hay descanso para el alma cansada, continuamente abrumada en este mundo. La tierra es un ambiente hostil para el alma renacida, y solamente hallará completa paz al llegar a su patria celestial. Aquí sigue el testimonio de Lot, que vivía en Sodoma. Sufrió el hombre en Sodoma. Segundo de Pedro 2, versículos 7 y 8. Dice que Dios rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. ¿Ves cómo sintió? Aquí nos describe Pedro cómo sintió Lot. Esto no vemos en la historia en el Antiguo Testamento, pero viviendo en Sodoma, donde, bueno, él llegó por su propia culpa allí, pero llegando sufrió mucho por el conducto de las personas allí, porque Lot era un hombre justo. Puede ser que era débil. Puede ser que, bueno, cayó bajo la tentación, pero en su alma él rechazaba los hechos de sus paisanos, podemos decirlos, allí en Sodoma.
sufrió, te digo, por el pecado de ellos. Y así siente uno, un cristiano en esta vida, en la tierra, hoy en día especialmente, donde en a todos lados hay personas perversas, personas injustas, enemigos de Dios. Es imposible que no suframos por la iniquidad que hay en el mundo hoy, porque hemos renacido y la criatura nueva, sea la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, resiste todo ese pecado y la perversidad que hay en el mundo. Seguimos. El martirio es una señal de los últimos tiempos. Y mientras nos vayamos aproximando a los tiempos malignos de la semana 70 de Daniel, recuerda lo que hemos dicho, mucha enseñanza sobre la semana 70, número 70 de Daniel. La mitad será de gran tribulación. Podemos esperar una persecución que irá en aumento mientras que vayamos aproximando. Pablo habla de ello a Timoteo y utiliza una palabra griega que se define como difícil, es decir, peligroso, o según la implicación, furioso. Tiempos furiosos, peligrosos, difíciles. El diccionario griego utiliza el sinónimo feroz. Feroz serán los últimos tiempos. La causa que produce tal situación es un pueblo que tiene, entre otras muchas características, el ser, escucha, estas son las características del pueblo de los últimos tiempos. Serán amadores de sí mismos. Repito esta característica. Amadores de sí mismos. Les hará peligrosos. La gente que vive, la gente común que vive en el mundo en los últimos tiempos serán amadores de sí mismos y por eso peligroso, feroz es la palabra. Amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, sin amor, implacables, salvajes, traidores. Esta lista nos es dado en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 hasta 4. Si quieres tú una definición del pueblo de los últimos días, lo hallarás en esta carta que Pablo escribió a su hijo en la fe, Timoteo. Y nosotros tenemos estas características delante de nosotros y podemos saber que esta es la característica, son las características de la población del mundo en que vivimos. Hace muchos años leí un libro de 379 páginas, casi 400 páginas. Fue llamado Por su sangre. Fue escrito de James y Marty Heffley. James y Marty Heffley. Es sorprendente ver lo que sus autores declararon en ese libro. Se llama otra vez el libro Por su sangre. Dijeron que había más gente, escucha, más gente que había dado sus vidas por Cristo en este siglo
que en cualquier otro periodo de la historia. ¿Lo puedes creer? El libro trata sobre los martirios del siglo XX. 400, casi 400 páginas, contando las muchísimas historias de mártires en nuestro tiempo. Hablaba del levantamiento de los bóxeres en China, cerca de principios del siglo. En un año, solamente en 1900, 189 misioneros protestantes y 500 cristianos protestantes nativos fueron asesinados en un año. En Camboya, el 90% de los cristianos fueron martirizados por el Khmer Rouge. 90% mártires en Camboya. ¿Ves? El libro revela estas cosas que parece que son muy lejos de nosotros. Pensamos de los martirios en el tiempo de los apóstoles y en los primeros siglos, pero estamos hablando del siglo XX, de mártires de los últimos tiempos. 90% de los cristianos en Camboya martirizados. Muchos más murieron a manos de los comunistas en otros países. Mientras vivimos en México, muchos cristianos fueron perseguidos y asesinados. Entre 1964 y 1979, en una ocasión pude hablar con una familia cristiana en Orissa, India, que se había escondido en la jungla durante la persecución de 2008. Estuve en su casa y ellos hablaban de muchos cristianos asesinados por multitudes de hindis extremistas. La persecución continúa todavía, especialmente en los países musulmanes en África y Asia. El quinto sello tiene que ver con el martirio que todavía está ocurriendo ahora. Y las almas en el cielo están esperando, según versículo 11 de nuestro capítulo 6, hasta que se complete también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrán de ser muertos como ellos lo habían sido. Si vamos a Mateo capítulo 24, encontraremos a Jesús hablando sobre el martirio en el mismo orden que está en Apocalipsis. Hay una relación muy clara entre nuestro capítulo en Apocalipsis y capítulo 24 de Mateo. Jesús mismo está hablando en capítulo 24 de Mateo y en Apocalipsis 6 es Jesús que está abriendo los sellos en tal libro que describe lo que va a pasar en los últimos tiempos. ¿Ves que en capítulo 6 de Apocalipsis habla de un fuerte engaño? Y lo verás lo mismo en Mateo 24. Jesús dijo: cuidado que no seáis engañados. Sigue guerras. En Mateo 24, Jesús hablando de guerras. Y los verás en Apocalipsis 6 también, el segundo sello. Tercer cielo, perdón, sello, habla de plagas
terremotos, desastres naturales. Es el tercer sello. Y Jesús habla de lo mismo en Mateo 24. El cuarto era muerte. Y dice que el infierno siguió la muerte. Y quiero deciros, tenlo seguro, que la muerte, el infierno siempre sigue la muerte. Para los que no han creído en Cristo, si mueren, les espera después el infierno. Y lo vimos en el sello número 4. Y Jesús habló de lo mismo en Mateo 24. Compara los dos capítulos y verás que es así. Entonces, ahora, en el quinto sello, Jesús también habló del martirio de los últimos tiempos en Mateo 24. Vamos a ver. Hemos dicho que en el quinto sello, Juan el apóstol vio las almas bajo el altar celestial que clamaron a Dios que vengara y que hiciera justicia contra las personas que los habían maltratado. Y les fue dicho que descansara hasta que se complete también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrán de ser muertos como ellos lo habían sido. Versículo 11. En Apocalipsis 6 lo repito. Si vamos a Mateo ahora, 24, encontraremos a Jesús hablando sobre el martirio en el mismo orden que está en Apocalipsis, como he dicho. Mateo 24, vea versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Está Cristo aquí profetizando. Está hablándonos por medio del Evangelio. A la gente, a los cristianos que vivirán en los últimos tiempos. Esta es palabra para ellos. Que serán odiados de todas las naciones por causa del nombre de Cristo, que el mundo odia. Sigue el sexto sello, que es un gran terremoto. Al abrir el sexto sello, se produce un cataclismo que parece alterar el estado de todo este planeta. Es causado por uno de los tres terremotos más grandes descritos en el libro de Apocalipsis. Los puede ver en este capítulo 6, versículo 12. Entonces prosigue al capítulo 11 y verás otro terremoto en versículo 13. Y más adelante, en capítulo 16 y versículo 18 hasta 19, habla otra vez de un gran terremoto. El escritor de Hebreos informa, Hebreos 12, 26. Él, Dios, ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Solamente una vez en toda la historia de la tierra ha ocurrido un cambio físico semejante al que vamos a estudiar. ¿A qué estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al tiempo de Noé, cuando Dios hizo llover sobre la tierra por primera vez. No había aguas, no había lluvias antes del día de Noé. El mundo se recibió humedad por medio de un rocío.
de las noches. A partir de ese momento, el sufrimiento en este planeta adquirió nuevas dimensiones. Voy a leer de Génesis 7, versículos 11 y 12. Se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Todas las montañas quedaron cubiertas por el agua. La población humana fue reducida a 8 personas. Y cada especie de animal, ave e insecto fue reducida a un par, macho y hembra, excepto los animales y aves limpios, de los cuales hubo 7 de cada uno de ellos. Sin embargo, recuerda siempre que aún los juicios de Dios tienen un propósito positivo que, al final, se cambiarán en el cumplimiento de sus bendiciones eternas. Si no fuera por el horror de la cruz, no existiría una resurrección ni vida eterna provisto para el que desea. Apocalipsis 22, versículo 17. El que desea puede ser salvo. ¿Por qué? Por la obra de Cristo en la cruz. Si no hubiera experimentado Jesús la cruz, no existiría una resurrección y no recibiríamos nosotros la vida eterna. Cuando el Creador hombre, el Dios hombre, entregó su espíritu, hubo un terremoto. El sol se oscureció y las rocas se partieron. Después del diluvio y por primera vez apareció un arco iris en el cielo con una promesa de que Dios jamás mandaría otra inundación mundial de esas características. Cuando estudiamos acerca del milenio, vemos un estado peculiar en las condiciones meteorológicas. Menos luz del sol y de la luna. Ya me he referido a este versículo antes en estos programas. En Isaías 24, 23 dice, entonces la luna se abochornará y el sol se avergonzará, porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte Sión y en Jerusalén. Habrá un cambio en el sol y en la luna. Quizás sean estos horrendos terremotos los que proveen a la tierra las condiciones milenarias. No sé. Así como después del diluvio, la duración de la vida se redujo. Quizás las condiciones que se hallen después del terremoto hagan que se incrementen los años de la vida humana, porque se aumentarán durante el milenio. Joel profetizó, Joel 2, versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. ¿No es el propósito de la Biblia hablar de acuerdo a la ciencia, sino que habla al hombre común desde el punto de vista terrenal?
tal y como él lo puede observar. Las estrellas pueden ser cuerpos celestiales, grandes y pequeños, según la definición bíblica. De pequeños hablábamos de estrellas fugaces, aunque más tarde aprendimos que en verdad eran meteoritos que caían ardiendo al entrar en la atmósfera de la Tierra. Así el versículo 13 nos habla de una lluvia de meteoritos, como el mundo jamás ha visto. Voy a leerlo. Estamos hablando de Apocalipsis 6:13. Todos estos cuerpos celestiales se definen en la Biblia como estrellas, meteoritos, como planetas, como los que son literalmente estrellas. Todos se explican de esta forma. Es para la gente común y corriente, no es para los científicos. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, dice. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Así que estas son las estrellas fugaces. Aparentemente los higos pueden formarse y quedar en el árbol durante los meses de invierno, sin madurar. Pero al soplar los vientos de la primavera, caen al suelo con mucha facilidad. Aunque algunos comentaristas intentan espiritual esta espantosa ocurrencia, John Wesley vio el terremoto de Apocalipsis 16-18 literalmente. Un gran terremoto, dijo John Wesley, como jamás ha sido observado sobre el mundo. Por hablar así, tiene que ser un terremoto literal, no figurativo. Gracias a Dios por John Wesley, que pudo interpretar la Biblia literalmente, como nosotros siempre debemos hacer también, cuando sea posible. El cielo, como lo conocemos ahora, no será visto más así, desde un punto de vista terrenal. El drástico deslizamiento de las placas tectónicas de la Tierra causará un terremoto desconocido en toda la historia. Las montañas caerán y las islas se moverán de su actual posición de latitud y longitud. Versículo 14, lo leeremos. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Solo podré comentar hasta aquí, porque la escena descrita me deja perplejo. Tengo que hablarles así. Somos seres imperfectos que no entendemos todo lo que Dios va a estar haciendo. Lo admito, y cada persona lo debe admitir. Dios está encargado y nosotros confiaremos en Él. Aunque no entendemos lo que Él va a hacer, vamos a confiar en Él, que Él está haciendo todo con esta sabiduría perfecta, que Él siempre lo pone en moción para llevar a cabo sus obras. Lo que sí es que el Creador omnipotente, como aprendo de Él en Isaías 40, lo hará fácilmente e incluso todavía dejará suficiente orden físico como para que los hombres continúen existiendo.
los últimos tres versículos de este capítulo 6. Los últimos tres versículos nos relatan la reacción de la población cuando el cielo y la tierra sean estremecidos. ¿Quiere leerlo de antemano? Vamos a leerlo. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo también, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Está diciendo aquí que no hay nada más terrible como es la ira del Señor. No hay un desastre comparable. Están clamando a los montes y a las peñas que caen encima. Mejor que ver el rostro del Dios airado. Todos están apresurándose, buscando dónde esconderse. ¿De qué están escapando? No están huyendo de la muerte u otros daños causados por las catástrofes. De hecho, inviten a la muerte a alcanzarles, rogando a las montañas y a las peñas que caigan sobre ellos, matándoles. Cuando llegue el fin de la época en la que vivimos, no estarán corriendo de algo, sino de alguien. Alguien más temible que la muerte. Hemos escuchado su petición a las rocas, a las peñas, de caer sobre ellos. Algunos dicen que no hay ateos entre los soldados en el campo de batalla. No sé si es así o no. Sin embargo, esta demostración supera la ferocidad de cualquier frente de batalla. La realidad de Dios será tan evidente que no quedará ninguna persona ajena e insensible a ella. El ateísmo será borrado de la tierra y la única religión que los hombres reconocerán será el cristianismo. Cada rodilla se doblará delante de Cristo Jesús. El concepto de un Dios tolerante, irresoluto, permisivo e sumiso no existirá más sobre este planeta. Permitamos que Warren Wiersbe nos explique la naturaleza del gobernante entronado y del Cordero que fue inmolado. Escucha muy bien. Es importantísimo que nosotros reconozcamos quién es Dios. Y Wiersbe le explica así. La frase, dice Wiersbe, ira del Cordero, nos parece una paradoja. Ira del león sería más congruente. Estamos tan acostumbrados a enfatizar la mansedumbre y benignidad de Cristo, como Él dijo en Mateo 11, 28 hasta 30. Búscalo allí y lo verás así, manso y humilde de corazón. Pero ¿qué pasa? Nos olvidamos de su santidad y justicia. El mismo Cristo que dio la bienvenida a los niños también expulsó
a los mercaderes del templo. La ira de Dios no es como la rabieta de un niño, ni como el castigo infligido de un padre impaciente. La ira de Dios es la evidencia de su amor santo. ¿Por todo su amor santo de qué? Esta es la pregunta. Su amor santo por todo lo que es correcto. Y su aborrecimiento santo hacia todo lo que es malo. Solamente una persona blanda y sentimental quisiera adorar a un Dios que no trate justamente con la maldad en el mundo. Me da un deseo de repetir y citar de nuevo lo que dijo Wiersbe. Ojalá que me ha escuchado bien mientras que le iba citando, porque está describiendo quién es Dios, el único Dios que existe. Bueno, lo que has dicho, señor Wiersbe, este es muy cierto. Pero el mundo hoy en día está repleto de ellos. Y desgraciadamente muchos tras los púlpitos de las iglesias son personas blandas y sentimentales que adoran a un Dios que no trata las cosas justamente. El Dios que reina en los cielos, sí. El séptimo sello nos habla de el silencio. Lo voy a leer y vamos a despedirnos de este programa y esperamos el siguiente para empezar el capítulo 7. Pero termino contando del séptimo sello, que es un silencio. Tenemos que esperar hasta el capítulo 8 para observar al Cordero abrir el séptimo sello. Aunque vamos a citar y ver brevemente el versículo. Apocalipsis 8:1. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Supongo que podremos concluir que tras el séptimo sello hay un silencio celestial. Esto no es menos asombroso que todas las actividades, escenas y sonidos del salón del trono. De repente, los truenos, las tempestades, las voces, la alabanza y la adoración cesan. Cambio un silencio temible y sobrenatural. Será algo semejante a lo que sucede cuando los aviones entran en una turbulencia tremenda. Pero sin embargo, al llegar al ojo de un huracán, experimentan una calma total, aunque no por mucho tiempo. De repente, el avión entra de nuevo en la turbulencia. Juan calcula cómo pasa el tiempo en su visión. Significa que no representa un periodo exacto, sino solamente una pausa, con ansiosa expectación en la agenda del cielo. El libro, antes sellado, está ahora completamente abierto. ¿Qué es lo que seguirá? Los espectadores no están distraídos, están totalmente atentos. Todos perciben que los juicios seguirán. Volveremos pronto a esta escena, después de estudiar el capítulo 7 en el siguiente programa. Y nuestro deseo es que Dios bendiga a cada oyente y que seamos personas atentos a la palabra de Dios, no personas que tratan el cristianismo ligeramente, sino los que pueden ver que hay un cielo, sí, pero hay un infierno igual. Que Dios es amor, sí, pero Dios también manifiesta su ira en el tiempo del Nuevo Testamento. Hay que conocer al Dios de la Biblia. Amigo, que este Dios
te bendiga tu vida con misericordia y con su amor. Hasta el siguiente programa. Estaremos de nuevo.